Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es el segundo libro de una trilogía. Es Las Legiones Malditas de Santiago Posteguillo, de editorial B de Bolsillo, tapa dura. Tiene, os lo diré ahora exactamente cuántas páginas. A ver, porque trae vocabulario, mapas y demás. Pero serían exactamente 811 páginas. Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Publio Cornelio Escipión, que pasaría la historia con el sobrenombre de Africanus, solo tenía 26 años cuando aceptó comandar las tropas romanas en Hispania. Heredero de las cualidades militares de su padre y su tío, el joven Escipión también había heredado algunos de sus feroces enemigos, como Asdrúbal, el hermano de Aníbal, o el general púnico Giscón. Sus opositores lo acechaban a sí mismo en el Senado romano, donde el todopoderoso Quinto Fabio Máximo, acérrimo enemigo de los Escipiones, logró forzarlo, una vez concluida la campaña en Hispania, a aceptar la tarea de liderar las legiones quinta y sexta. Eran estas unas legiones malditas, constituidas por los soldados supervivientes de Canae, la más humillante derrota de Roma ante Aníbal, exiliadas en Sicilia. Lo que no podía prever Quinto Fabio Máximo era que el joven militar y sus legiones malditas estaban llamados a cambiar el curso de la historia. Bueno, como ya veis, es un libro bastante histórico que continúa la vida de Escipión. Sigue teniendo, como os decía con el anterior libro, bastantes descripciones, pero eso no quita que haya bastante acción a lo largo de todo el libro, lo que hace que sea bastante interesante, además de tener también bastantes intrigas de querer que Escipión deje de existir, ya que se lo quieren cargar por todas las tramas políticas que hay, pero es un libro que me ha encantado, que recomiendo totalmente, que yo me leí en pocos días, no sé si fue un par de días o tres, así que el libro totalmente recomendado. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y